casi todo el diálogo público que hay por estos días está marcado por el proceso electoral. Es muy relevante. En mayo los dominicanos y dominicanas acudiremos a las urnas para escoger un nuevo mandato presidencial. En esa carrera hasta llegar allí se han dado muchas situaciones. Una de las más, ha merecido opinión era la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana fuera aliado a la Fuerza del Pueblo o viceversa. De hecho, vimos un intercambio de cartas entre los ex vicepresidentes de ambas organizaciones. Por un lado, Ramón Alburquerque, que fue vicepresidente más de una vez con el doctor Leonel Fernández, y también tenemos a Jaime David Fernández Mirabal, que ahora está en el Partido de la Liberación Dominicana, pero fue que vicepresidente justo también con Fernández. Alburquerque está en la Fuerza del Pueblo. Para Mirabal, el partido de la Fuerza del Pueblo debería apoyar a Abel Martínez, y para Alburquerque, la gente de Abel Martínez y el PLD debería apoyar a Leonel Fernández. Al final no se pusieron de acuerdo. Y no es fácil ponerse de acuerdo, porque ahí se trata de lo que piensen Leonel Fernández y Danilo Medina. Ese reencuentro muy difícil. Un reencuentro que no fue posible ni siquiera para las elecciones municipales, que acudieron aliados pero nunca se juntaron. No hay una sola fotografía que los muestre juntos, y todo el mundo sabe que ahí hay cosas irreconciliables, y en algunos pueblos eso se reprodujo. O sea, ese desencuentro es muy notable porque hay muchas heridas, porque hubo muchas acusaciones, porque se dijeron insultos, porque se profirieron amenazas, acosos, diversas situaciones. Y al final, el Partido de la Liberación Dominicana debe mucho esa incapacidad de manejar esa crisis en ese momento, que rompió ese partido, propició que se rompiera, como el que parte un pollo, mitad para un lado, mitad para otro, y al final la fuente de los votos es la misma. Por eso se pusieron de acuerdo en las elecciones municipales, porque saben que la cantera de votos es muy parecida. La gente que acompaña hoy al doctor Leonel Fernández es gente que estuvo en el gobierno del PLD, en su mayoría, es gente que ocupó cargos. Yo lo podía ver en los puestos, por ejemplo, para alcaldes, cuando buscaba cada uno de los nombres, habían sido o funcionarios o habían tenido algún puesto de elección dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, tienen ese desencuentro, ellos han hecho una alianza para las posiciones a nivel del Congreso, donde en algunos casos va cada uno solo, pero en la mayoría van juntos, con el PLD encabezando una buena parte. Pero bueno, como no se dio la posibilidad de llegar a un acuerdo para las elecciones nacionales en los términos presidenciales, la boleta este año va a tener 8 candidatos. Vamos a ver cuáles son esos candidatos. Y comienzo con las primeras fotografías. Primero, el doctor Luis Abinader, actual presidente de la República. Luis Abinader irá por el Partido Revolucionario Moderno en la boleta del PRM, pero también aparecen una veintena de organizaciones que le dieron apoyo. Es la persona que irá encabezando esa boleta. Después de Luis Abinader, que va por el PRM, tenemos a Abel Martínez, que va por el Partido... Bueno, Abinader corre como favorito, evidentemente. Abel Martínez, que parece tenerla muy difícil porque no ganó ni en su casa, en municipales. Abel es alcalde de Santiago y pensaban que iban a reproducir los milagros en todo el país. Yo creo que el PLD, la manera de escoger a sus candidatos con mucho dinero, forzadamente, que muchos de los que participan no se sienten cómodos, no se sienten bien, sienten que han sido estafados o engañados. Ese es uno de los problemas que está enfrentando el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, usted se recuerda a Francisco Domínguez Brito, quizá pudo tener un papel. Muchos candidatos que estuvieron disputando la candidatura presidencial del PLD, usted no lo ve en activo, usted ve que lo han dejado, él está prácticamente solo. Usted no ve como está rodeado de toda esa gente, todos los que eran grandes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana están ahí atrás. Pero también un poco como atrabancos, porque tampoco es que se ha dado paso a una nueva generación. Es Abel con su equipo y buscando recorrer el país, buscando hacer cosas, pero en el mismo Santiago se vio muy diezmado por la salida de varios de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que ha perdido 2 miembros del comité político, una cosa impensable. Tenemos también a Leonel Fernández, que va por la Fuerza del Pueblo. El doctor Leonel Fernández es un candidato requete jugado, ha sido presidente de la República, ha ocupado varios periodos presidenciales. En el caso suyo, va por la Fuerza del Pueblo, que fue una organización que surgió casi como su abrigo,
como un abrigo suyo que sale del Partido de la Liberación Dominicana. Tanto es así que cuando se trató de conseguir algunos puestos a nivel municipal, su desempeño fue precario, más precario que el PLD. Nadie parece dudar que el doctor Leonel Fernández podría tener un mejor desempeño que Abel Martínez en las elecciones presidenciales. Es alguien que tiene, que fue presidente, que tiene incluso las encuestas que se hacen hasta este momento. Vi una encuesta reciente ahí que señalaba que Fernández le lleva a la delantera. Pero a nivel municipal, el partido Fuerza del Pueblo carece como de la estructura, pero además es un partido que está como, es un saco, un traje para un candidato que salía. O sea, Leonel Fernández no consiguió la nominación del PLD, se aparta del PLD, que en cierto modo fue un momento en que dijeron, nosotros no nos importa que tú te vayas, y de hecho, tan reciente como hace ya algunos meses, cuando salían los últimos conocidos del PLD, vimos al expresidente de la Cámara de Diputados, señor Camacho, decir que se vaya todo el que quiera, porque ellos pensaban que eso era infinito, que eso no se acaba, que ellos pueden ser así, que podían decir, váyase, a mí qué me importa, yo aquí, esto es mío, pero las cosas no funcionan así. En el caso de Leonel Fernández, en las elecciones municipales quedó muy deteriorado. El número de votos no le favorecieron, aunque tiene un mayor nivel de votación que la de que los que saca de alcalde. Cuando vemos la posición en la que queda, está mejor que lo que significa ese porcentaje tan bajo de que sacó 6 alcaldes en 6 lugares que no eran ni siquiera cabecera de municipio. El doctor Leonel Fernández también ahí en ese proceso hicieron elecciones muy, muy extrañas y algunas escogencias como la de Julio Romero, que fue su primer invitado, que yo creo que, que Fernández todavía pensaba o piensa que si él se acerca, todo el maleficio que tenga alguien se le va, porque llegó él. Pero en el caso de Julio Romero, me estaba diciendo alguien que los reidores sacaron mucho más que Julio Romero, quiere decir que el PLD, la Fuerza del Pueblo pudo tener un mejor desempeño, porque gente que votó por los regidores de la Fuerza del Pueblo no votó por el candidato que ellos proponían, un 5%. Entonces, ese amarre como al pasado, a no escuchar a la gente, porque mira que ese señor le dieron con banda y todo el mundo hablaba de eso. Y no, él siguió, ese es el mío, y lo entrevistó, como que si él lo entrevistaba era como un baño de agua bendita. Pues no, se quedó Romero en el camino. Tenemos a Miguel Vargas, que es un partido que realmente yo creo que es un ejercicio lúdico, como de jugando, para mantener la actualidad y su vida política de ser como de artífice, de negociar de un lado para otro, porque realmente se sabe que para ningún lado va, pero eso lo coloca, de hecho está siendo ahora mismo el artífice de la gran alianza Rescate, él está ahí, él habla, él documenta, entonces él es una persona que quizás no aspire claramente a la presidencia, sino a tener una vigencia en una franquicia que en la que se ha convertido el Partido Revolucionario Dominicano. Nadie cree o nadie piensa en su sano juicio que el PRD va para ningún lado, pero bueno, están ahí y participan. Después del PRD, que sigue, va Carlos Peña, Generación de Servidores, que bueno, tenían candidatos, Carlos Peña, el anterior, tenían candidatos a alcaldes, muchísimas alcaldías, no alcanzaron ningún alcalde así, pero ellos están muy entusiasmados, ellos piensan que para el futuro, eso es miembro de las iglesias evangélicas que tienen una irrupción más importante, muchos pastores y demás, a ver si consiguen esos votos. Entonces está Carlos Peña comenzando en esas aspiraciones. Virginia Antares, que va por Opción Democrática, una mujer joven, Opción Democrática le fue muy mal en las elecciones municipales. Peor que lo que le había ido en otras ocasiones, Opción Democrática tiene un regidor en Santiago. Creo que los acuerdos que ha llegado Opción Democrática en algunas posiciones no le favorecen con partidos. ¿Por qué? Porque hay gente que votaba por Opción Democrática, sus votantes son gente que van buscando una cosa distinta a los partidos tradicionales. No es que si te unes a los partidos tradicionales, votan directamente al partido grande. O sea, que lo han tenido difícil, yo sé, el tema económico es un rol relevante, pero los acuerdos que ha llegado Opción Democrática le han sido duros. Sin embargo, no ha llegado acuerdo en la opción a la presidencia de la República y lleva a su candidata, que digamos que comenzando, yo vi un Twitter que puso el señor Juan Ubiérez, que sugería que creo que era la Fuerza del Pueblo que le decía a Juan Ubiérez que se busca, o a Abel, que se buscara de candidata a la vicepresidencia a Virginia Antares. Virginia habla con mucha propiedad y estaba hablando ahí de las cosas que el presidente no tocaría y entonces hubiera le sugería eso. Pero eso es poco probable.
El Frente Amplio lleva una candidata que es María Teresa Cabrera. María Teresa Cabrera fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores en República Dominicana, es una activista, tuvo un rol fundamental en la Marcha Verde. Yo creo que todo el mundo conoce a María Teresa. De modo particular he podido apreciar el tesón, la forma de trabajar de María Teresa, aunque en la posición en la que se encuentra en el Frente Amplio tenga poquísimas posibilidades. Es un caminar, es un inicio, es una tarea difícil en un contexto electoral donde el abanico, propiamente dicho, para unas presidenciales en República Dominicana, camina muy cerrado. Y finalmente tenemos al doctor Fulgencio Severino, médico, que está en Patria para Todos, aspira a la presidencia de la República. Estos son los 8 candidatos que aparecerán en la boleta electoral. Después hay un menudo grande de partidos que repiten cara, y generalmente repiten la cara que más posibilidades tiene de ganar, porque eso sí le saben apostar. Eso van a la carta de bingo que esté marcada. Dicen, no, bingo, no apuestan de que, ay, yo voy a aportar un partido chiquito porque somos una alianza por la decencia, los valores y no sé qué. Difícil. Puede venir conmigo, estos son los 8 candidatos a la presidencia de la República. Así ha quedado configurada la boleta en República Dominicana, y de ahora en adelante toda nuestra atención a los temas que tienen que ver con las alianzas, con ese caminar. Por supuesto, en el ámbito de las senadurías y en el ámbito de las diputaciones se están llegando a acuerdos. Ayer anunciaba el presidente, el candidato a la presidencia, yo decía presidente del partido, pero no lo es, el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, en video anunciaba sus acuerdos. Luego lo hacía Miguel Vargas Maldonado en su cuenta de Twitter, y también el doctor Leonel Fernández, que tienen acuerdos puntuales para el Congreso, pero no acuerdos a nivel de presidencia de la República, algo muy difícil de concretar. Ellos, la única posibilidad sería si se va a una segunda vuelta, que entonces estarían llamados a apoyarse unos con otros, pero según los datos que hemos visto hasta ahora de las encuestas, y a juzgar por los resultados de las elecciones que tuvimos ahora en febrero, el presidente de la República, candidato a la reelección, tiene todas las posibilidades de irse en una primera vuelta. Ahora, yo no quisiera obviar algo que me decía alguien hoy con respecto a esa barrida que dio el Partido Revolucionario Moderno. Para mí es muy preocupante que el PRM utilice métodos que generalmente cuestionaba a los que tenían el poder, como comprar cédulas o comprar votos y andar gente con dinero. Yo creo que quizás no habrá una línea, pienso, a nivel global, que no vamos a ver al presidente de la República llegar con una mochila con dinero. Pero hay mucha gente en el PRM que violó la ley electoral en los entornos de los colegios, que colocaron casetas para abordar a la gente cuando iba entrando. Y yo recibo cada vez más noticias y evidencias de que realmente aquí hubo una corrida de dinero. Hoy se refería a eso, por ejemplo, José Horacio Rodríguez, que habló de algunos lugares donde ellos pudieron verificar esto. Y uno espera que existan informes en este sentido. Pero de hecho ya la OEA lo ha dicho, y también lo ha dicho Participación Ciudadana. Eso dice la OEA, dice Participación Ciudadana sobre todo, que no necesariamente varió el sentido de la votación, pero afecta mucho y desmoraliza. Yo creo que la clase política ha envilecido al votante dominicano, una buena parte de nuestros votantes. De hecho, yo tengo un video por ahí de alguien que dice, ¿dónde están mis cuartos? O sea, que asocia su voto, el ejercicio del voto, lo asocia con tener un pago, que le paguen. O sea, cada vez más en los barrios nuestros hay gente que piensa que ese día sale a buscársela. Yo les invito a que vean la entrevista que le hice al sociólogo Juan Miguel Pérez hablando de esto, o de cómo alguna gente que pagó se sintió estafada y grabó y dijo, yo pagué a las iglesias. O sea, que hay iglesias que entran en el trueque y dicen, ah, no, 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 cómprame esta planta, que la gente mía va a votar por ti. Dame para el diezmo tanto, que la gente mía va a votar por ti, y dejaron enganchado a ese candidato. Pero eso, ¿qué significa? Que hay gente que está dentro de las iglesias, que tiene roles de liderazgo, que cree que eso se puede vender y se puede comprar. No tiene un ejercicio, una idea de que eso es democracia, de que eso es participar, de que usted por eso no cobra. A mí, más que se ofrezca dinero, el tema de que se envilezca tanto a la ciudadanía es el gran problema. Entonces, por ejemplo, el PLD tenía dinero. Muchos de los expedientes hablan de búsqueda de dinero para procesos electorales, o el dinero que retiraban, ustedes recuerdan aquí, un mismo mensajero en una sucursal bancaria buscando unos millones largos para un proceso electoral, que lo llevaban a una casita alquilada donde se administraban esos dinero en camiones,
Ese partido hoy no tiene camiones, tendrá los camiones, pero no tiene el dinero. Entonces, cuando no se tiene dinero en camiones, que es un dinero que no se ha sudado, que es del pueblo, te quedas rezagado. Entonces, ahora bebe eso, ¿no? Porque ahora quienes ocupan el cargo son miembros de otro partido. Yo no digo que en esta ocasión no he escuchado de que se ande el dinero en camiones, pero de que había dinero, sí. Entonces, el Partido Revolucionario Moderno debería controlar un poco más eso, porque es una vergüenza para las elecciones nacionales. Pero además, la gente que puede ganar elecciones, atento a votos, no tiene ese dinero. Los candidatos más decentes de nuestro país no tienen ese dinero para pagar. Por eso yo hago un llamado a la gente a que piensen, aquellos candidatos que no pagan, para que apoyemos decididamente con nuestro voto opciones diferentes. Y otra cosa importante, en una sociedad siempre es importante que exista contrapeso de poder. El Partido Revolucionario Moderno tiene el Ejecutivo y probablemente lo retenga. Tiene la mayor partida de alcaldes que ha podido tener un partido, barrió todos los ayuntamientos, provincia cabecera, son del PRM, menos dos que perdió, que fue Monte Plata y San Juan de la Maguana, después todos los ganó. Eso es una concentración inmensa de poder. Si ustedes le dan todos los senadores y todos los diputados, es una sola voz y eso no favorece a nadie, incluso al mismo partido. Al PRM no le conviene quedarse 4 años oyéndose ellos mismos, porque al final van a estar con ese canto de sirena de sí mismo, que no tienen una voz distinta. Siempre es importante que en una mesa todos los actores, todos los sistemas se vean representados. Así que al PRM no le conviene, ni no tiene necesidad, uno piensa, de salir con una mochila a recoger y a ver, y afanando por ver si yo logro barrer. No, que la gente vote de forma libre. Lo mismo se le dice a otros partidos, porque hay otros partidos que no pierden la costumbre, porque huevo, ¿cómo que dice? Perro huevero, no era el huevo, no, el perro, que es el huevero, hasta aunque le quemen el hocico, es que dice la gente. Entonces, hay candidatos y partidos que entienden que es con recursos, aunque obviamente si usted no está en el poder, la gente le da menos, la gente lo saluda menos. Usted ve cuando yo veía gente que era ministro, que llegaba a un sitio y era rodeado de gente, porque así, con el pecho altísimo, y la gente atrás de ellos, ministro, después que usted pierde el poder, usted entra a cualquier sitio, entra bajito. Yo he visto unos generales que eran aquí, jefes todopoderosos, me encontré a uno en el supermercado, que yo tuve que levantar la cabeza 2 veces para reconocerlo. Ese hombre andaba con una trulla de gente. Y de hecho hablé con un funcionario importante del gobierno pasado, que lo llamé en una oportunidad por una situación, y me dice, Feble, yo tengo más de 2 años, eso fue cuando hacía más de 2 años que habían salido del poder, que salí del gobierno, y esta es la primera llamada que recibo de un periodista, un hombre que recibía llamadas de todos los periodistas todos los días. Cuando usted no está en el poder, usted piensa que esas llamadas, esos besos, esas reuniones, esos almuerzos, esa búsqueda, es a usted, porque usted es lindo. No, lo que es lindo es el puesto que usted tiene, lo que pueda dar. Entonces la gente del PRM también tiene que acordarse de eso, ahora van a tener, y eso para alguien que está en el poder, en una estructura política como la nuestra, significa que hay empresarios que están más dispuestos a apoyar al que piensa que va a ganar que a uno que está en última línea, que también debería pensarse, vamos a apoyar proyectos políticos nacientes. No es eso lo que piensas, dice, tú le preguntas, y yo se lo he preguntado a algunos, cuando usted invierte un dinero, cuando usted da un dinero en una campaña electoral, sobre todo del que piensa que va a ganar, ¿en qué renglón usted lo pone? ¿En el del gasto o la inversión? ¿Usted en cuál renglón cree que lo pone? ¿Usted cree que eso es un gasto o es una inversión? Porque lo que se sube fácil, difícilmente se da. Entonces, realmente las personas que están en el poder tienen mayor posibilidad de captar recursos, incluso legalmente así dando, porque aparecerá gente que le dé. Pero yo quiero recordar a los electores y a los que apoyan campaña y a todo y al gobierno también, es importante que otras voces también sean parte, porque tener un congreso uniforme, un gobierno central, todos los ayuntamientos ahí de un solo lado, pensando de un solo modo, sin nadie que le diga, mira, esto no es así, miren señores esta ley, miren, ciudadanos, a llevaron tal proyecto, ciudadanos, miren, revisen esta ley, que aquí hay gato por liebre. Ciudadanos, porque las líneas partidarias son lo más antidemocrático que hay, entonces el debate se quita. Necesitamos que sigan habiendo debates. Yo particularmente, ese es mi criterio, en el sentido de las votaciones de mayo próximo, que el país tiene que considerar también, pensar
no importa el partido, pensar en congresistas decentes, en gente, cuáles son, por quién usted da su voto y darlo consciente. El PRM tiene que revisar su método porque no tiene necesidad, no tiene que tener esa hambre y esa sed de repartir dinero, que esas elecciones de mayo tengan otro signo, que no sea eso, y que dejen a los electores ir tranquilos. Y la Junta Central Electoral tiene que evitar que instalen mesas en los alrededores de los colegios. Eso no puede ser. Yo vi mesas en torno de colegios electorales, no solo del PRM, de más partidos. Y a la gente que se le vaya quitando esa costumbre de que hay que vender el voto. Trabajen para que la gente sepa que tiene que ir a votar. Que lo decente, lo democrático, lo ciudadano es usted ir a votar. No andar vendiendo su voto como que usted no le duele nada del país. Eso me preocupa mucho. Ver sobre todo en nuestros barrios, tengo una amiga periodista que hizo un recorrido por barrios de Santo Domingo, me dijo, Edith, eso es muy diferente a lo que se ve en el centro, que es donde se quedan las cámaras. Ahí la gente llega a mi cuarto, afuera, mi cuarto. Ah, no, no me dieron el dinero, se acabó la logística, ahora le llaman logística. Se acabó la logística, si no yo no voto, esta gente de allá, voy a votar. Gente a la franca, le abierto. Entonces eso no le conviene a nadie. Parece que le favorece a quien tiene dinero porque hay más gente que le dan, porque está recibiendo más, pero pregúntelo a los del PLD si eso conviene. Ahora ellos andan más limitados de recursos también. Entonces, y antes eso se ha fraguado aquí por mucho tiempo y yo creo que estamos en el abismo. Y este partido que dice que tener prácticas diferentes, el presidente que dijo vamos a construir una sociedad más democrática, tienen que trabajar para que el cambio también se dé en esos procesos electorales que sean más decentes. Que sea más decente. Quizás no hubiesen perdido alguno de esos cargos, pero no hay necesidad entonces. Como decía Participación, que eso no cambia el resultado. No cambiará el resultado en las urnas, pero comprar votos, repartir dinero, cambia. No es, no digamos el ambiente y el sentido, no. Cambia el tuétano de nuestra ciudadanía, del modo en que vota. Es un país miserioso de gente pidiendo dinero para votar. Eso no puede ser. A mí siento una profunda vergüenza por eso. Y eso se dio en muchos sectores nuestros, que ya la gente se le ha metido en la cabeza que si no me pagas, yo no voto. Y le da el voto a cualquiera. Ay, no, por favor. Vámonos a la pausa, regresamos de una vez.